auspician y promueven la lectura las siguientes empresas. Cabrales significa buen café. Ilusiones Libros para su Club del Libro. Fidensa, liderazgo mundial en GNC. Todo Mudanzas, eficiencia y rapidez. Salón Alfar, fiestas. EPI, Centro de Formación Profesional. La Subasta, Teatro Bar. Castelli, Rincón de Carnes. Casa Cálida Interiores. Distribuidora Maripol, alimento para mascotas. Llamar y Comer, la guía de la buena comida a domicilio. Vinos y Champans, Canciller. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Digo que alguno a veces necesita una lectura que no sé si tiene que ver con la calidad literaria de quien escribe. Viste que el hecho de leer debe tener más o menos, no, no te digo un número, pero tiene infinitas posibilidades de estructuración tu lectura. Vos podés enamorarte de la trama, podés enamorarte de del testimonio, podés enamorarte de la forma de escribir, podés enamorarte de una frase, de la forma de ser del autor, de la forma de ser del protagonista. Infinito es esto. Pero a veces digo, que hace falta tener un libro que nos haga pensar que la vida, tomándola con precaución, puede tener ciertas simplezas entendibles. ¿Qué dijiste? Que la vida puede manejarse con ciertos conceptos simples para que uno pueda volver a la tierra. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y decir, bueno, debe ser así nomás. Una especie de sosiego, ¿no? Hay libros que son un sosiego. Te voy a presentar uno que me parece que tiene que ver con la tierra. Se llama El Jardín de la Vida, se llama el libro. Es de Vivian Elizabeth Gleick. El Jardín de la Vida. Ya te muestro la tapa y te vas a dar cuenta enseguida a qué me refiero cuando digo el sosiego de la lectura que te puede volver a la tierra. Es un libro simple, de aquellos libros que hay que consultar toda la existencia. Fíjate que en el subtítulo dice 12 lecciones que aprendí de mis plantas. Veamos, ¿quién es Vivian? Vivian Elizabeth Gleick nació en Estados Unidos, estudió literatura, estudió psicología, trabajó en publicidad, en marketing, descubrió, se dedicó al jardín buen día y las terapias alternativas y solucionó sus problemas de salud mental. Ah, no, que no es que estaba desequilibrada, sino que todo el mundo tiene algún problema de salud mental, uno tiene. El Jardín de la Vida te ayuda a cultivar justamente los elementos que hacen que un jardín sea perfecto. Que un jardín sea, ¿te gusta la palabra próspero? Próspero. ¿Qué se necesita para hacer un jardín? Primero que nada, no ser ansioso. Si sos ansioso, nada te sale. Entonces, descubrís, a través del Jardín de la Vida, que la paciencia es una virtud. Que hay que esperar a que la estación complete el ciclo biológico para que vos tengas la suerte de ver por allí, no digo un fruto, un brote. Entonces, uno de los conceptos de este libro es que sos paciente. ¿Te has fijado que nada sale ansiosamente, que por más que te enojes con el limonero, no tenés limones? A menudo hay que elevarse. Eso significa, y te doy un ejemplo, cuando uno se queda en pensamientos bajos, siempre, puede pasar lo que al tomate. El tomate, si no lo elevas, se puede podrir. Se pudre. Y entonces hay que sacarlo de las malas compañías, de pensamientos bajos. Hay que arrancarse ciertas amistades y a veces te aconsejan los jardineros que para tener mejores frutos tenés que sacarte aquellos vástagos que molestan. No sé, pensá lo que quieras, pueden ser tus amigotes, no sé. Aquellas personas que te hacen pesar. ¿Es necesario tener muchos frutos en la vida, diversificar tus frutos o tener pocos y buenos? Y no sé, al manzano hay que sacarle algunas flores para que tenga mejores manzanas.
Entonces, este libro es perfecto, sí. Y es simple, mirá, no es un libro tan voluminoso como para que te meta miedo. Hay que trasplantar. Y sí, el trasplante también de vez en cuando hay que hacerlo. A veces la tierra donde estás no alcanza para que vos te puedas desarrollar y tenés que cambiar de maceta. ¿Lo pensaste? Es espectacular el libro. Se llama El Jardín de la Vida. Es un libro para toda la vida. Pero si esta noche lo tenés, seguramente no te vas a dormir solo. Chau.